Hola, buenos días. ¿Qué tal están? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hemos iniciado nuestra cuarta semana de confinamiento. Acabaría el 12 de abril, pero bueno, la han ampliado hasta el día 27. La verdad es que la situación parece que tanto en España como en Italia, que eran los dos países que estaban más complicados, está remitiendo, se está estabilizando. Nosotros esta semana de 900, 900 y pico, casi 1.000 fallecidos por día, bajamos un día a 685, ahora estamos en 750. Con lo cual que bueno, parece que como digo, la cosa va mejorando. Y como decía, en Italia también. Lo que pasa es que ahora estamos viendo en Europa como una especie de doble velocidad, ¿no? Cuando en España y en Italia estamos en un momento que parece que ya hemos pasado ese pico que todo el mundo habla y la cosa vamos viendo un poco más la luz, pues por ejemplo hay otros países como Francia, como Alemania y como Inglaterra, que ahora están pasando días realmente complicados y muy trágicos. Con lo cual que bueno, como en un rato me lo vais a preguntar entre 100 y 250 veces, me voy a adelantar y les voy a decir que no tenemos ni idea de cuándo vamos a empezar a operar de nuevo. Hasta que más Europa no tenga la total confianza en que las cosas están bien, que la circulación en Europa ya se permite, que no hay ninguna limitación para que ningún ciudadano de otro país, como bien saben, nuestra comercialización es exclusiva en Latinoamérica. Con lo cual que bueno, también hay que ver cómo van las distintas velocidades de la transmisión de la pandemia, tanto en Europa como en toda Latinoamérica. La verdad es que nosotros estamos pues bueno, como locos por volver a hacer lo que nos gusta y la verdad es que la situación es bastante, bastante incómoda. Pero bueno, no nos queda otra que pasar esto lo mejor posible, tanto familiarmente, que la verdad es que, como dije en mi anterior Facebook Live, bueno, estoy encantado por poder estar tiempo en casa y estar con mi mujer y mi hijo, pero realmente la parte laboral, que es otra de esas cosas que te llena mucho la vida, es duro estar en la situación en la que estamos. De ahí, pues que intentemos un poco tener este tipo de comunicaciones, ya sea por Facebook Live de una manera semanal o con los webinarios privados que lanzamos la semana pasada y que bueno, os quería agradecer muchísimo todo, todo, todo lo que nos estáis mandando, porque realmente estamos encantados. Yo estoy encantado que todas las tardes tenga que hacer una o dos conexiones con distintos países, con distintas agencias de todo el continente, para hablaros de lo que necesitéis. Estos webinarios privados los hemos dividido para dos oradores. Uno es Miguel de la Cruz, que él va a hablar de destino y de cómo vender Europa y de las excursiones opcionales. Y el otro orador, pues soy yo, que estoy con la parte de folleto, manejo del folleto, producto y novedades, y todo lo relacionado con la web, tanto consultas como reservas. Entonces, tenéis todos nuestros mails abiertos para recibir esas peticiones y como dije, las vamos analizando y vamos haciendo un calendario. La verdad es que, como he dicho, les agradezco muchísimo todo lo que están apostando por nosotros y porque les ayudemos
con estos webinarios y estas formaciones, porque quiero decir que nos toman en cuenta y que realmente están con nosotros, quieren estar cada día más cerca y para Más Europa es un gran logro esto que estamos consiguiendo en tan poquito tiempo. Como pueden ver, he cambiado de ubicación. Les diría que tengo un croma detrás y que parece que es una habitación de la casa y que sigo en la cocina, pero no. Me he adaptado un pequeño huequecillo para no incomodar a mi familia ocupando tanto tiempo a la cocina. Aunque, como pueden oír, supongo, por ahí se escucha al enano dar gritos y a mi mujer intentando calmarle. Pero bueno, son las cosas que tiene el confinamiento. Sí, me gustaría, que ya sabéis que a mí me encanta, que me vayáis enviando comentarios, mensajes, e ir resolviéndolos sobre la marcha para que luego no estemos teniendo que volver atrás, sino que yo voy a seguir con un poco con lo mío y eso. Que me lo vayáis enviando y así os voy respondiendo poquito a poco. Me he hecho un pequeño índice de todo lo que quería hablar. Quería hacer un inciso con las condiciones de modificación y cancelación que les propuse o que les comenté la semana pasada, porque hemos recibido muchas consultas y quería aclararlo para que les quedara totalmente definido y que si no, si siguen teniendo dudas, lo podamos ir resolviendo en este momento. Como dijimos, vamos a dar dos opciones a todos los pasajeros que se vieron perjudicados en su viaje a Europa. Desde la salida de nuestro Europa 24 del 25 de febrero hasta nuestra salida del Europa 17 y el Europa 24 del 10 de marzo, todos los pasajeros que tuvimos ahí entre medias se vieron afectados en mayor o menor medida por el tema de la pandemia. Con lo cual, bueno, lo que ofrecimos, pero quiero dejarlo totalmente claro, es: todo pasajero que quiera volver a hacer su viaje tal y como era, se lo vamos a dar y no va a tener que pagar ni un euro más. Es cierto que como nuestra serie Europa 24, este año que viene es nuestra serie Europa 26 y hay un incremento de noches, en función de ese incremento de noches, que será una o dos noches máximo, sí vamos a cobrar un pequeño costo por día. Pero el precio al que compró su itinerario y pagó se va a seguir manteniendo. En nuestra serie Europa 17 no hay ningún cambio, con lo cual que ahí no va a haber ninguna alteración en ese precio. Sí va a haber algún cambio en aquellos circuitos de nuestra serie larga que van desde París hasta Viena. ¿Por qué? Por el cambio que hemos hecho este año. Este año de Ámsterdam nos vamos a Berlín. Y el año pasado íbamos a Heidelberg. En Heidelberg solo dormíamos una noche y este año en Berlín dos. Con lo cual que eso unido a que en Budapest dormimos dos noches, nos viene esa diferencia de 2 días. Con lo cual que o bien el pasajero vuelve a hacer su viaje completo sin tener que pagar nada más, salvo si tiene noches adicionales, o dos, le devolveremos en función de los días no disfrutados. Nosotros hemos hecho una cuenta muy sencillita, que es, pongo un número aleatorio, si nuestro Europa 17 el precio de venta al público son 1.700 euros, se divide entre 17, son 100 euros al día, vemos los días que nos han consumido y eso es lo que se devolverá al cliente. Con lo cual creo que lo he dejado bastante, bastante claro. Si no es así, por favor, me lo dicen y voy comentando durante la retransmisión, o si no, a mi WhatsApp o a mi correo personal sin ningún tipo de problema.
En relación a las cancelaciones, modificaciones, etcétera, nosotros habíamos cancelado hasta el 30 de abril. Esta semana, obviamente, hemos tomado la decisión de que la cancelación se va a extender como mínimo hasta el 31 de mayo. ¿Esto quiere decir que el 1 de junio vamos a empezar a operar? Ni mucho menos. Vamos a ver qué sigue pasando durante el mes de abril y el mes de mayo. Vamos a ver cómo evoluciona la situación y en función de cómo evolucione, seguiremos cerrando meses o directamente les comunicaremos nuestra apertura de operación. Pero eso, iremos poquito a poco informándoles de todo lo que ocurra. Elizabeth, me preguntas cuál es la segunda opción. Como he dicho, la primera es que vuelva a hacer el circuito completo o la segunda es que los días no disfrutados serán los que se le devuelvan. Si el circuito son 17 días y el pasajero ha consumido 10, se le van a devolver 7 días. Si ha consumido 2, se le van a devolver 15 días. A nosotros nos va a dar igual esa opción o la otra, porque en nuestra salida del Europa 24 del 25 de febrero, cuando llegaron a la parte de que tuvimos que modificar el itinerario, ya llevaban 17 o 18 días de circuito. Con lo cual, que si ese pasajero quiere volver a realizar el viaje, aunque ya haya disfrutado de esos 17 días, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Si no quisiera hacer ese viaje completo, porque no quiere volver a pasar por Madrid o por París, puede tomar la parte que no haya visto, que habitualmente está siendo toda la parte de Italia, porque fue el origen del problema, con lo cual que yo creo que son muy buenas opciones para que, bueno, para que poder recuperar esa parte que no vieron y ponernos en la piel del pasajero y bueno, poner de nuestra parte todo lo que esté. Perfecto, entonces cancelamos hasta el 31 de mayo. Como digo, iremos viendo poquito a poco. Elizabeth, perdón, se devuelven dinero, no hay opción de ir y disfrutar los días que no se vieron. Elizabeth, nosotros, nuestro cliente siempre es la agencia mayorista, con lo cual que nosotros lo que haremos será una nota de abono a nuestro mayorista que se le quedará como un saldo a su favor. Ustedes, si son pasajeros, tendrán que ir a hablar con su minorista y que este minorista sea el que hable con el mayorista para ver de qué manera lo resuelven. Nosotros resolvemos la situación entre nosotros, que somos el operador, y nuestro cliente, que es el operador mayorista en los distintos países de Latinoamérica. Estoy viendo ahí, no sé si hay problemas con la recepción, si me están escuchando bien. Bueno, espero que sí, y si no, pues obviamente repito lo que haga falta. Vuelvo a insistir con el tema de los webinarios privados. Encantados de que nos lo soliciten. Como he dicho, nos lo repartimos en función de la temática entre Miguel de la Cruz y un servidor. Con lo cual que nada, deseosos de que nos envíen correos para ver las temáticas que quieren tratar. Sí me gustaría, y voy a hacer un pequeño inciso, que bueno, yo creo que casi todos conocéis bien nuestra operación y nuestro folleto, nuestros destinos, y que fueran destinos en los que operamos, que no nos pidan que capacitemos sobre un destino que en realidad no conocemos porque no tenemos operación por allí. Así que les pediría que centraran el tiro y bueno, nos pidieran cosas dentro de la lógica. Me voy a ir a nuestra página web porque les quiero mostrar
Una nueva pestaña que tenemos, que es la pestaña de webinarios. Aquí la están viendo. Y de hecho yo voy a abrir la cámara para que me vean. Aquí en esta página vamos a estar poniendo todos los webinarios que vayamos haciendo. Como pueden ver, está el de la semana pasada, está el de la semana anterior y está uno que hicimos el 5 de marzo. La idea es también ir poniendo tutoriales de manejo de web, de cómo es el proceso de reserva, etcétera. Pero bueno, estamos trabajando en muchas cosas. Ahora les voy a comentar un par de cosillas en las cuales ya hemos trabajado, pero todavía no están al 100%. Pero sí me gustaría que lo vieran y que aquí, tanto en nuestra página web como en nuestro perfil de YouTube o en el perfil de Facebook, obviamente, pueden estar viendo en diferido todos los webinarios que vamos desarrollando. ¿Qué más? Les quería comentar, no lo tenemos todavía publicado, pero estamos trabajando, como bien saben, en dar cada día más información y que les facilite a la hora de vender y trasladar a sus clientes realmente el producto y las excursiones opcionales en este caso. Voy a abrir otra página, que es la página de opcionales. No sé si la están viendo, la tengo aquí abierta. Y lo que hemos hecho todavía está en construcción, con lo cual que no está toda la información, pero me voy a ir a una de las que ya tengamos completada, como por ejemplo la excursión de brujas. Nosotros tenemos nuestra descripción general, que está tanto en el folleto como en la web, pero hemos pedido a cada uno de nuestros guías que nos hiciera su descripción de la opcional, cómo ellos la ven, cómo la sienten, por qué les gusta, que nos cuenten un poco más de la historia de esa ciudad o algo más relacionado con la excursión opcional. Con lo cual que aquí en esta visita de brujas, como pueden ver, esto que voy a marcar era la descripción general de la excursión y aquí tenemos la descripción realizada por el guía. Como ven, mucho más amplia, con mucho más contenido histórico y mucha más información. Y además, hemos creado una ficha técnica. Esta ficha técnica les comenta en qué series de circuitos está esta excursión. Por ejemplo, esta de Brujas está en nuestro Europa 26 porque se hace en la etapa de París, Brujas, Ámsterdam. La tenemos aquí. Ponemos la hora de inicio y hora de finalización, la duración de la excursión, el estacionamiento de los buses turísticos, o sea, perdón, el lugar de inicio y el lugar de finalización, y también el precio de la excursión. Aquí la verdad es que nos hemos mojado bastante. ¿Por qué? Porque cuanta más información damos, hay muchas veces que el problema es mayor porque cada vez el pasajero va siendo mucho más exigente. Con lo cual, que tomen siempre, nosotros pondremos un asterisco así de grande para que quede bien clarito, que todos los horarios son orientativos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las excursiones opcionales no dependen exclusivamente de nosotros. Dependen de factores climatológicos, del tráfico que haya en cada ciudad, con lo cual que lo que vamos a hacer es unas horas orientativas para que más o menos el pasajero tenga claro si se hace por la mañana, si se hace por la tarde, cuál es la duración de la excursión, qué va a visitar, etcétera, y que lo vean todo reflejado aquí. Y yo creo que para ustedes es una muy muy buena herramienta para que sepan cómo comunicar que primero, Más Europa es el operador, el único operador que te permite vender excursiones opcionales para comprarlas en origen. Y segundo, un poco una pequeña herramienta. Se ven bastante borradas las flechas. Vale, ok, vale. Pues lo que voy a hacer en esta pantalla es, lo voy a hacer más grande, yo creo que así lo verán mejor.
Como estaba diciendo, esta es nuestra excursión de brujas, visita de la ciudad. Tenemos aquí la descripción general y aquí toda la descripción que han hecho nuestros guías. Y luego, como estaba hablando, la ficha técnica. Las tarifas son comisionables. Todas las tarifas que están publicadas en nuestros folletos son comisionables, con lo cual que ese es el precio de venta al público. Y recuerden, es el precio de venta al público tanto en nuestra página web, en nuestro autobús, como para ustedes allí en Latinoamérica, con lo cual que el pasajero nunca va a encontrar una diferencia entre lo que les cobran ustedes a precio folleto de las excursiones con lo que se les cobra en el autobús. Entonces, bueno, como pueden ver, estamos aquí en el proceso de ir rellenando todas nuestras excursiones con todos los detalles. Aquí, por ejemplo, la visita de Dresde también la tenemos. Y como pueden ver, un texto bastante, bastante largo para que tengan carrete para poder leer y un poco explicar bien y convencer al pasajero de la idoneidad de comprar las excursiones opcionales. Ya está, hay una pregunta. Todavía no está abierto al público porque, como ven, todavía no lo tenemos terminado. Estamos trabajando en ello, con lo cual que yo creo que en no mucho tiempo estará ya publicado en la web para que lo puedan consultar. Y como ven, pues la verdad es que es una constante en la que estamos trabajando, ya no solo haciendo este tipo de actividades y nuestros webinarios personalizados, sino también dar cada día más y más y más información en la web. Estamos muy abiertos también a que nos manden sus dudas, sus necesidades. Nosotros trabajamos en la línea que creemos, pero probablemente haya muchísima información que lo mismo necesiten o les apetezca tener de primera mano y estaría genial que nos la fueran transmitiendo para que nosotros trabajemos en ella y la pongamos en nuestra página web para que todos puedan llegar a ellas. ¿Qué más teníamos hoy? Bueno, voy a seguir con información. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestro blog de Más Europa. Al igual que con la información que requieran para que incrementemos en la web, sí me gustaría que toda la información que vamos poniendo la tuvieran muy presente y bueno, e hicieran un poquito el poder de entrar y leerla, porque realmente hay un gran trabajo detrás de ella. En el blog vamos publicando mensualmente. La última entrada que tuvimos son las 30 películas para viajar a Europa sin salir de casa. En estos tiempos la verdad es que es muy recomendable porque no podemos disfrutar de nuestra querida Europa ni de nuestros viajes, con lo cual que bueno, sí hay realmente muy muy buenas películas que muestran perfectamente los destinos. De hecho, es bueno que las tengan en consideración y que de hecho les sirvan también para transmitir a sus minoristas o los minoristas a los pasajeros para que descubran destinos, porque seguro que a través de muchas de las películas que hemos publicado le van a encantar y le van a hacer querer viajar a ese destino. Sí me gustaría que con todo lo que les voy contando, estos esfuerzos que estamos haciendo, bueno, pues tanto con el blog como de dar contenido a nuestra web y a nuestro Facebook, la verdad es que
Siempre lo repito, pero es que lo siento así. Hablarle a un ordenador no es algo que me vuelva loco. A mí me gusta estar allí cara a cara y abrazarnos y tocarnos, pero hay que aprovechar todas las herramientas. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para transmitir, para estar cada día más cercanos a vosotros. Y necesitamos esa potenciación un poco de nuestras redes sociales, que a través de nuestras redes sociales, que la verdad es que ya nuestras redes sociales están, gracias a los pasajeros que han viajado con nosotros y a través de sus comentarios, yo es algo que utilizo mucho en mis eventos cuando estoy en los distintos países de Latinoamérica. El tema de abro mi Facebook y muestro todas las opiniones. ¿Por qué? Porque son muy buenas y realmente hacen referencia a lo que nosotros siempre hacemos referencia, que es al servicio de los guías, a la amabilidad y al servicio diferencial que da Más Europa con respecto a otros operadores. Entonces nos encantaría y un poco os invito a que hagáis un esfuerzo y recomendéis en nuestro Facebook los servicios de Más Europa. Hay que hacer una aclaración, obviamente. Las recomendaciones deben ser de pasajeros, de minoristas que han tenido pasajeros o de nuestras agencias, que son las mayoristas, relacionadas con el servicio, con el producto, con todo lo que quieran. No mezclemos aquí temas distintos o, oye, a mí me gustaría que se hiciera un webinario. No, enfoquemos cada cosa hacia su lado, todos los temas de webinarios, toda la información que quieran tener, mándenosla por mail, al mail de Central, a cualquier otro mail. Y bueno, les invito porque además es súper fácil, yo lo tengo por aquí, entras en el perfil de Más Europa. Y un poquito más abajo, ¿recomiendas Más Europa? Si haces clic en sí, te pide qué es lo que recomiendas de Más Europa. Entonces, bueno, en el momento que tengan un ratillo, a todos aquellos que lo quieran hacer, pues obviamente yo estaré encantadísimo de que nos pongan sus comentarios. Obviamente, ya sean buenos, ya sean malos. Si son malos, los pueden omitir, no hay problema. Y si son buenos, pues estamos abiertos y encantados a que nos los manden. Con lo cual que bueno, quería hacer este pequeño inciso, porque si no, además, nuestra diseñadora y community manager me podría despellejar a la vuelta a la oficina. Con lo cual que bueno, Tania, ya está aquí dicho, hecho mi trabajo. Ya solo espero que, bueno, que todos ustedes un poco nos alimenten con sus comentarios. Voy a ir ahora mismo viendo un poquito que tenemos por aquí. De momento ninguna pregunta. Susana, nada, Wilson, nada, Karina. Tum, tum, tum. El producto de los jóvenes, eso sería un buen tema, es un producto único de ustedes en español. Sí, perfecto. Bueno, tenía aquí un poquito para complementar, ya no solo con la información actual de lo que está pasando, de las acciones que hemos hecho y dar, pues eso. El tema de los webinarios y las redes sociales. La semana pasada hablamos un poquito de Europa, no muy extendido, porque tampoco quiero aburrirles con una explicación muy detallada y muy extendida de la programación. Pero hoy Karina tenía apuntado pues darles un par de detalles de nuestro circuito Grand Class y de nuestra operación de Millennial. Pero antes, quería irme a nuestra página web y en 5 minutos explicarles de una manera muy sencillita
El proceso de consulta y de reserva de cada itinerario. Van a ser 5 minutitos, pero creo que bueno, es muy bueno que lo conozcan. Muchos de ustedes ya tienen bastante dominada nuestra web, pero bueno, espero que estas pequeñas pinceladas que les voy a dar de una manera rápida les sirvan para conocerla un poquito mejor. Y es simplemente, nos vamos a nuestra pestaña de circuitos, y aquí en la pestaña de circuitos encontramos todas los circuitos que tenemos en Más Europa. Los que hay al principio son nuestra parte de Grand Class, que es el circuito nuevo que les voy a hacer un breve comentario, y luego ya viene toda nuestra operación. Aquí tenemos un filtrador. El primer campo es para el nombre del circuito. Obviamente es algo que yo creo que se va a utilizar poco, salvo agentes que ya conocen muy, muy bien el producto. Pero aquí, por ejemplo, podemos filtrar por duración del viaje, hasta 7 días, de 7 a 17 o más de 17. Por ejemplo, ponemos de 7 a 17 días, ponemos mes de inicio octubre y podemos poner la ciudad de inicio. En este caso vamos a poner Madrid y vamos a decir que aparte de Madrid, pues pasen por París y también queremos que pasen por Ámsterdam. Y con todos estos filtros hacemos clic en buscar y nos aparecen todos los itinerarios que inician en Madrid y que pasan por París y por Ámsterdam. Y les quiero hacer, ¿dónde lo tengo? Les quiero hacer aquí en nuestra pestaña de folletos. Obviamente es distinto, una cosa es digital y la otra cosa es manual, pero bueno, sé que hay mucha gente que aún se maneja bien con el folleto en vez de con la página web. Entonces les quería hacer referencia, como hice la otra vez, a nuestro índice. Vuelvo a insistir, no es tan fácil ni tan directo como nuestro filtrador de la web, pero aquí también tienen casi esos filtros que buscan. Ciudad de inicio y ciudad de fin, número de días y a qué serie pertenece. Entonces, bueno, pueden yo creo manejar y alternar muy bien folleto con web para hacerles esa búsqueda mucho más fácil. Y aquí, dentro de los circuitos que tenemos, por ejemplo, nos vamos al Aqua. Como vemos en la ficha del circuito, tenemos el mapa del itinerario. Un poquito más abajo tenemos una caja con curiosidades de cada ciudad por las que pasa el itinerario. Y aquí abajo tenemos lo que realmente les interesa y les importa, que es nuestra descripción de la etapa a etapa desde el día 1 hasta el día 16. Aquí abajo un botoncito descarga PDF, que descarga el PDF del folleto, y otro que es descarga Word, que les descarga un texto sin formato en Word para que ustedes lo puedan enviar o manipular. Además, tenemos la pestaña de hoteles. Y en esta pestaña aparecen todos los hoteles que tenemos en nuestro itinerario con link directo a la página web del hotel. Yo creo que esta información es muy buena, muy clara y muy directa. Esta es nuestra hotelería. La tenemos publicada en nuestro folleto y la tenemos publicada en nuestra web. Y en la web podemos ir directos a la página web de cada hotel para ver dónde están ubicados, la categoría del hotel, las fotos de las habitaciones, etcétera. Con lo cual que yo creo que para los pasajeros es importante tener este espacio donde realmente puedan ver un poco la calidad y los hoteles que maneja Más Europa. Tenemos la pestaña de qué incluye. Ya saben que en los folletos siempre son 4 o 5 líneas muy pequeñitas, con lo cual que aquí lo que hemos hecho ha sido un qué incluye mucho, mucho, mucho más extendido, con toda la información que debe saber el pasajero. Y luego las visitas, tanto las incluidas, que son nuestras excursiones panorámicas, en el caso de este circuito, en Madrid, en París, en Ámsterdam, en Berlín, en Praga y en Budapest,
y todas las descripciones de nuestras excursiones opcionales con su precio. Aquí de momento solo tenemos puesto lo que es la definición de cada excursión como viene en el folleto. Aquí no hemos puesto la definición de cada excursión por parte del guía. Tenemos que estudiar si va a ir aquí ubicada esa descripción que ha hecho el guía y esa ficha técnica de cada excursión o va a ir en otro lado ubicado. Pero como pueden ver, en estas cuatro pestañas que hemos visto, está toda la información que requieren para conocer todos los servicios que tiene este itinerario. Y si este es el circuito que realmente nos atrae, y cuando salimos y nos lleva al calendario. Y en este calendario es tan simple como aquí están viendo todas las fechas en amarillo. Cuando una fecha esté en rojo, quiere decir que no hay disponibilidad o que en ese momento el autobús está cerrado porque ya no entran más pasajeros. Si en algún momento lo ven así, que está en rojo, no tiren la toalla. Escríbanos porque lo mismo ha habido alguna baja o hay un bloqueo de un grupo y al final en vez de 25 van 23 y siempre puede quedar a lo mejor un par de huecos. Con lo cual que si esa es la fecha que ellos quieren, díganoslo y nosotros veremos si realmente hay hueco o el sistema tiene razón y la salida está cerrada. Vale, voy a ir viendo alguna cosilla por aquí. Que he visto una pregunta. Susana, ¿se puede agregar media pensión a los circuitos u otro tipo de régimen? No. Esto ya lo comenté, bueno, lo comento siempre, pero creo que lo comenté la semana pasada o la anterior. Lo que tratamos de hacer en Más Europa es eliminar el posible riesgo de incomodidades de los pasajeros. Con lo cual que por la experiencia que tenemos y que sabemos que la media pensión la verdad es que es un nido de reclamaciones porque no es barata y es bastante deficiente en muchas partes de Europa, como genera problemas, nosotros decidimos que no dábamos esa media pensión. Hay muchísimas más razones, Susana, que si quieres, te dejo mi correo, es carlos@maseuropa.es. Si quieres redirigirme esa duda y algunas más que tengas, estaré encantado de poder contestarte y ampliarte toda la información que necesites. Fabiola, ¿qué correo podéis escribir? Pues como he dicho, podéis escribir a Carlos, podéis escribir, perdón, a social también, social@maseuropa.es. Y en ambos correos pues analizaremos vuestras consultas y nada, como he dicho siempre, encantados de resolverlas. Volviendo a la página web. Por ejemplo, salida del 10 de septiembre, una habitación, dos adultos, cotizamos. Y automáticamente nos da la cotización para esos dos adultos. Aquí la tenemos, salida del 10 de septiembre, $3.300 para los dos. Clicamos en Pues vámonos y nos lleva al que llamamos el carrito de la compra. Como pueden ver aquí a la derecha tenemos ya el circuito que hemos seleccionado, que es el agua, el perdón, el agua. Y aquí vamos a ir descubriendo todas las cosas que podemos agregar al circuito. Por ejemplo, excursiones opcionales. Pues mira, podemos agregar Toledo. A Toledo queremos ir las dos personas. Con lo cual que ahora tenemos nuestro circuito a la derecha y la excursión opcional de Toledo. A su vez, podemos decir, bueno, pues París iluminado, pero a París iluminado solo quiere ir una persona de las dos de la reserva. No hay problema, se agrega y solo va una persona a esa excursión. Aquí las tenemos. El traslado IN está incluido, pero lo que queremos es que nos manden el máximo de información para que ese traslado nunca falle. Con lo cual, que lo que les pedimos es la información del vuelo. Si por algún casual
no tuvieran la información del vuelo en ese preciso momento, podemos poner datos no disponibles en este momento. Con lo cual, que lo que nos hace es que nos lo añade aquí, a coste cero porque está incluido, y ya más adelante tendrán que comunicar los datos del vuelo para que el traslado salga de manera correcta. Traslado out, no lo tenemos incluido, con lo cual que si lo quieren incluir, lo pueden incluir aquí y aquí tienen el coste. Con lo cual que lo agregamos, les ponemos que datos no disponibles en este momento y nos agrega ese traslado de salida aquí. Podemos poner también noches pre y noches post tour. Es importante, noches pre-tour máximo 2, noches post-tour máximo 2. Si en alguna ocasión quisieran más de 2 noches, nos lo tendrían que solicitar a través de mail. Nosotros trataríamos de que el precio de esas noches de más fueran el precio de folleto, pero obviamente ya saben que esto va por disponibilidad hotelera, con lo cual que nos lo tendrían que solicitar de esa manera si quieren más de 2 noches adicionales a la entrada. Pero aquí pueden agregar, por ejemplo, en cama de matrimonio, agregamos y nos aparece aquí las noches que hemos agregado al inicio del tour. Quería hacer una referencia al traslado de llegada porque hay mucha gente que lo pregunta. Si hay noches adicionales, ¿el traslado de llegada se da? Sin ningún problema. Nos da igual que lleguen el día que tienen que llegar o que lleguen 2 días antes. Nosotros ese traslado de llegada lo damos. Si el pasajero llega 5 días antes y en vez de irse al hotel se va a casa de un familiar que, por ejemplo, si vive en Madrid, quieren que le llevemos del aeropuerto a casa de ese familiar siempre que viva en el municipio de Madrid, no hay problema y ese traslado se lo damos. ¿Vale? Esto que quede claro, todos los traslados que realiza Más Europa, excepto en bloqueos de grupos, son individuales. Nosotros nunca mandamos un autobús a recoger a 15 pasajeros que llegan en el mismo vuelo de distintas reservas, de distintas agencias y de distintos países. Nosotros mandamos un traslado individual para cada uno. Con lo cual, que ese traslado se puede tomar el día que se debe tomar, o 2 días antes, o un día después. Con eso no tengan ningún problema. Wilson, ¿me regalas la dirección de la web? Ahora Tania, que está siempre muy atenta, te la pondrá. Karen, si no agrego las excursiones opcionales al momento de reservar, ¿podemos editar la reservación más adelante o ya se hace todo por mail? Karen, ahí nosotros hay un límite para incorporar excursiones opcionales, que es una semana antes de la salida del circuito. De una semana a menos no se pueden agregar opcionales. Si las agregan en el momento de la reserva, las pueden agregar ustedes como están viendo. Si es a posteriori, nos lo tienen que solicitar por mail y nosotros las agregamos. Con lo cual que en ese aspecto, por distintas razones, no hemos permitido modificar reservas desde allá. Porque hay veces que puede llevar complicaciones, con lo cual que bueno, nos lo mandan por mail y nuestro equipo de booking lo hará encantado. Diego, ¿qué tal? Vale aclarar que en algunos circuitos sí traslado de salida, que el folleto lo aclara. Sí, bueno, lo que pasa es que estoy hablando más de la operación de Europa-España propia y ahí los traslados de salida no están incluidos. Sí es cierto que en circuitos de Medio Oriente sí hay traslados incluidos, con lo cual que ahí obviamente hay circuitos que sí los tienen. Muchas gracias por el apunte, Diego. Gabriela, hola, no tengo aún usuario y clave de agencia, ¿cómo puedo darme de alta? Las altas nosotros las damos a través de nuestro mail de comercial@maseuropa.es. La condición indispensable es que tienen que ser agencias de viajes mayoristas.
porque es a través, es nuestra única vía de comercialización en toda Latinoamérica. Con lo cual, que si son agencia de viajes mayoristas, sí nos pueden solicitar ese alta y bueno, nuestro departamento comercial procederá o decidirá sobre ella. Y si son minoristas o son pasajeros, siempre les recomendamos dirigirse a su operador mayorista de confianza para que procedan a hacer la reserva ahí. Sigo con mi reserva. Bueno, pues ya teníamos el circuito, hemos añadido Toledo, París Iluminado, el transferín que está incluido, el transfer out, noches pre, noches post. Podemos dar la ampliación de seguro. Nosotros tenemos el seguro de inclusión incluido en la reserva y tenemos el seguro de inclusión incluido en la reserva, pero tenemos una opción de ampliar ese seguro. A ver, en este apartado, sinceramente es un servicio que hemos dispuesto por si alguna agencia no tiene ningún convenio. En realidad, casi todas las agencias mayoristas tienen sus convenios con aseguradoras y siempre que deciden ampliar, lo deciden ampliar tirando de su seguro. Pero bueno, para los que no tengan ese seguro de cobertura mayor, nosotros aquí damos la opción de reservarlo. Y además tenemos internet en Europa, nuestro celular de alquiler. El que decida tomar esta opción tendrá un celular que se lo daremos a la salida de Madrid o si no entra por Madrid cuando se encuentre con su guía del circuito, les entregará el celular y podrán hacer uso de ese celular, tendrán datos para todo el itinerario, podrán hacer llamadas exclusivamente al número de emergencias de Más Europa, a las oficinas de Más Europa y al teléfono del guía, que como ya dije y vuelvo a repetir y nunca me cansaré, todos los pasajeros de Más Europa se les entrega el teléfono de nuestros guías para que estén en contacto con ellos. Es duro para nuestros guías, pero la verdad es que han demostrado estar por encima del bien y del mal y la verdad es que estamos encantados en ese punto con ellos. Entonces, a través de ese teléfono, pues pueden utilizar sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok o lo que quieran. Con lo cual que bueno, hay dos precios. Uno son $60. Este, perdón, también es un producto comisionable. Son $60 para nuestros circuitos de la serie Europa 26 y son $50 para nuestros circuitos de la serie Europa 17, Europa 19 y Millennials. Con lo cual que este servicio de celular también, como pueden ver, lo podrían agregar a la reserva. Y una vez que tenemos todos los servicios que ya hemos querido contratar, aquí es donde, hasta aquí nuestra página es pública, está abierta al 100% para todo el mundo. A partir de aquí es donde ya solo podrán seguir haciendo su reserva las agencias mayoristas que estén logadas con Más Europa. Las que no estén logadas, aquí la agencia mayorista introduce su usuario y su contraseña y si es un pasajero o una minorista pueden poner su nombre y su mail y les enviaremos esta misma cotización encomendándoles a ponerse en contacto con su agencia mayorista de confianza. Con lo cual que, excepto en el momento final de la reserva, toda nuestra página web es pública y abierta y la puede consultar desde un pasajero hasta un mayorista sin ningún tipo de problema. Llamadas de consultas en Colombia, voy a ir con alguna respuesta. Susana, ¿se puede solo presupuestar a través de la web? No, Susana, obviamente a través de la web pueden presupuestar. En el folleto están puestos todos nuestros itinerarios con sus precios. Y si ya es una cotización más a la medida, lo que pueden hacer es solicitárnoslo a nuestro mail de Booking
o a nuestro mail de grupos, que estaremos encantados de enviarles la cotización. Madre mía, hoy mi hijo está on fire, lo siento mucho, se lo llama saber que a mí, yo creo. Wilson, ¿llamadas de consulta en Colombia o únicamente en Europa? No entiendo bien la pregunta, Wilson. Si me la reformulas, te contesto encantado. Oporto Mayorista, hola amigo, un tema. ¿Puedes comentarnos cómo funciona el manejo de la APP para los packs en ruta también? Chicos, aquí la APP, en este nuevo folleto, la eliminamos. Estamos trabajando en una nueva APP. La causa de eliminarla era porque la teníamos activa y creo que era el 0,05% de los pasajeros la descargaban. Con lo cual que obviamente decidimos dejarla a un lado. Estamos desarrollando nuestra propia APP, con lo cual que en breve la volverán a tener para disponibilidad de los pasajeros. Yadira, ¿me confirma si estos servicios adicionales como el celular y demás son comisionables? Sí, Yadira, todo lo que tenemos en la web y se puede comprar es comisionable. Cristina, eso del teléfono es una opcional excelente, así los pasajeros no se sienten desprotegidos o abandonados. Así es cierto, Cristina, y hay gente que lo que hace es comprar un chip, que es lo que hago yo cuando voy por todos los países de Latinoamérica. Yo a cada país que llego me compro un chip. Pero también es cierto que hay muchos pasajeros que son muy mayores, que a lo mejor cuando compras un chip hay que configurar algo y ellos no lo saben hacer, con lo cual que decidimos que esta era una muy buena opción, entregarles un celular con todo ya hecho, que lo único que tienen que hacer es navegar por él. Con lo cual que nada, muchísimas gracias por tu comentario. Wilson, es decir, si tienes algún contacto en Colombia. Sí, Wilson, nosotros tenemos una persona en Colombia que se llama Tatiana, que, bueno, mi compañera Tania, que como siempre digo está al quite, ahora te da su contacto, encantada. Aizul, eso pasa cuando trabajamos en casa, no te preocupes, todo bien. No me pongo nervioso, lo que pasa es que hasta ahora había amordazado muy bien al enano en las dos primeras, pero se está salvajando cada día más, es lo que tiene haber empezado la cuarta semana de cuarentena. Así que bueno, de momento estoy tranquilo porque no interrumpe más que sus gritos. Fabiola, a la mayorista le puedo solicitar también que cotice con el servicio del celular, ¿cierto? Sí, cierto. O sea, todo lo que pueden ver en la web lo pueden cotizar los mayoristas. Y todo lo que pueden ver en la web, obviamente, está para la venta y es comisionable. Ahí ya llegarán y estarán sus acuerdos con ellos y sus comisiones pactadas o fijadas. Pero sí, todo lo que puedan querer del producto que tenemos en la web lo pueden hablar con sus mayoristas. Y bueno, era esta una pequeña introducción, que la verdad es que me he extendido más de 5 minutos, pero es un poco la tónica, que mi tónica muy habitual. Con lo cual que bueno, quería darles 2-3 pinceladitas de nuestros otros 3 productos. La semana pasada hablé de Europa. Les quiero hablar, como he dicho, 3-4 toquecitos de España, Portugal y Marruecos, Grand Class y Millennial. Y yo creo que la semana que viene, aparte de actualizarles todo esto, a lo mejor podemos hacer una introducción un poco mayor, como hicimos la semana anterior, del producto de España, Portugal y Marruecos. Quería incidir en este producto porque desde el año pasado es un producto de operación propia. Es un producto muy bien armado y sobre todo con un precio realmente diferencial. Hay veces que cuando un precio es muy, muy diferencial, da reparo el pensar en él con respecto a otros productos. Pero me gustaría que aquí, por ejemplo, en nuestro folleto, voy a abrir la pestaña, me voy a ir rápidamente. A la parte de
España. Aquí la tengo. Es un producto realmente competitivo con una muy, muy buena calidad hotelera. Y nosotros el año pasado hicimos una comparativa entre nuestro producto de España y el producto de España de otros operadores, y en muchos circuitos estábamos hasta un 33% por debajo en precio de venta al público. Con lo cual, que quiero bueno, que lo valoren, que no solo nos reconozcan por el producto de Europa y por el servicio que hemos dado, sino que nuestro producto de España, el servicio sigue siendo el mismo, nuestros guías son los mismos, la operación la seguimos haciendo nosotros, con lo cual que me gustaría que indagaran un poco en este producto y vieran los distintos circuitos que tenemos y sobre todo también la calidad hotelera, porque les va a sorprender ese diferencial de precio que tenemos con respecto a otros operadores. Y al igual que con Europa, con España también todas las excursiones opcionales están a su disposición para que las puedan comercializar desde allí. Como pueden ver en el mapa, aquí lo que tenemos, al contrario que en Europa, que teníamos como tres grandes circuitos que lo que hacíamos era ir cortándolos, aquí lo que tenemos son cinco circuitos que lo que podemos es ir uniéndolos. Y aquí en el mapa lo vemos muy claramente. Tenemos el norte, tenemos Portugal, tenemos Andalucía, tenemos Marruecos y tenemos Mediterráneo. Nuestro circuito del norte, como pueden ver, de Madrid va a Bilbao, Santander, Oviedo, La Coruña, Santiago y su última noche la duerme en Salamanca, que es la primera parada que hace nuestro circuito Portugal antes de llegar a dormir a Oporto. Con lo cual, que ese pasajero que ha hecho el norte, en Salamanca, podría unirse a nuestro circuito de Portugal y hacer Oporto, Fátima, Lisboa. Y al igual que pasa con el norte, pasa lo mismo entre Portugal y Andalucía. Nuestro circuito que sale de Madrid hacia Sevilla pasa por Mérida y nuestro circuito que sale de Lisboa ya de vuelta hacia Madrid pasa por Mérida. Con lo cual, que un pasajero que ha hecho el Portugal, en Mérida podría cambiar y hacer Andalucía. Y lo mismo nos pasa en Costa del Sol. En Costa del Sol podremos salirnos del circuito y hacer nuestro Marruecos de 7 días. Volveríamos a Costa del Sol y nos recogería el circuito de la semana siguiente de Andalucía para hacer ese Costa del Sol-Granada, Granada-Toledo, Toledo-Madrid. Con lo cual, que en todo el folleto lo que van a encontrar son estos circuitos de manera individual y luego la unión de los distintos circuitos. Y voy a ir rápidamente, por ejemplo, nuestro circuito del sur, que es Andalucía. Aquí tenemos nuestro circuito Mezquitas, que es Andalucía con Marruecos. Tenemos Portugal, Fado, que es Portugal y Andalucía. Tenemos Colores, que es Portugal, Andalucía y Marruecos. Tenemos nuestro circuito Mediterráneo, nuestro circuito El Norte, nuestro circuito modernista, que es el norte con Portugal, nuestro circuito imperial, que es el norte, Portugal y Andalucía. Y luego tenemos los circuitos también iniciando en distintas ciudades. Todos nuestros circuitos que han visto hasta ahora empiezan en Madrid, pero también tenemos iniciando en Oporto e iniciando en Lisboa. Con lo cual que esto es una visita muy, muy rápida, no les quiero aburrir, pero quiero que lo tomen en cuenta y que hagan un esfuerzo por ver este producto, que realmente van a encontrar un gran diferencial con el resto de productos de España que pueden encontrar en cualquier otro operador. Después de este producto, quería mostrarles de una manera muy, muy rápida el nuevo producto que lanzamos. Grand Class. Este producto, como pueden ver, el folleto es radicalmente distinto al que tenemos con todo nuestro producto. Voy a ir al final porque aquí realmente es donde está ese gran diferencial. Todos los hoteles que tenemos en este itinerario son categoría primera y la gran mayoría de todos en unas ubicaciones muy, muy buenas en cada ciudad. Nuestro autobús, que creo que aquí abajo hay una foto. Como pueden ver, es un autobús que habitualmente se utiliza para 54 plazas, pero solo tiene 31 butacas.
En vez de tener dos y dos, tiene dos y una. Con lo cual que, como pueden ver, todos los asientos son de cuero, todos tienen pantalla individual multimedia y hemos decidido darle un toque más de lujo a este producto. ¿Por qué decidimos lanzarnos a poner un producto diferente y muy diferencial cuando todo el mundo lo que está haciendo un poco es cada vez bajar más la calidad para dar un precio más atractivo? Pues porque creemos que hay un gran mercado, no un gran mercado para montar una operación semanal con salidas todo el año, pero sí hay un muy buen mercado. Que tienen un poder adquisitivo bastante más alto y que sí quieren ir en circuito. Y quieren ir en un circuito en el cual en el autobús vayan cómodos y que los hoteles sean mucho más céntricos. Entonces decidimos crearlo para dar esa satisfacción de que puedan ofrecer un producto distinto. Porque yo creo que al final hay que hacer un pequeño estudio de quién me entra en mi agencia, me estoy refiriendo obviamente ahora mismo a un agente minorista, y preguntarle dónde quiere ir, qué presupuesto tiene, de qué manera ha viajado, dónde ha viajado, saber un poco más, porque si un cliente entra por la puerta y es un cliente con un perfil enfocado a Grand Class, si le estamos vendiendo un Europa 17, lo estamos haciendo mal. Y eso genera un problema, porque ese pasajero lo vamos a perder, porque va a hacer el Europa 17, va a llegar y va a decir que el guía era un señor encantador, pero que le han engañado porque esos hoteles no son céntricos. Con lo cual que van a perder un posible cliente por una mala venta. Entonces queríamos darles la oportunidad de tener un producto para un gran volumen de población, esa clase media, media alta. Y tener un producto también para una clase un poco más selecta que pueda permitirse el lujo de gastar un poco más en sus viajes. Voy a seguir leyendo. A ver qué tenemos por aquí. Yadira, Norberto, muy clara presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norberto, a ti. Ha sido un placer y bueno. Espero que la semana que viene nos veamos. Machu Picchu, Carlos, muchas gracias por todo. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Cesarina, para octubre habrá Turquía. ¡Ay! Cesarina, yo soy optimista y creo que sí vamos a tener Turquía y vamos a tener Europa. Pero depende mucho de cómo evolucione esto. Nosotros vamos a ir informando un poco de cómo evoluciona y cómo va la situación. Y serán los primeros que sabrán en el momento que podamos volver a realizar la operación. Como he dicho, son los primeros que lo tendrán muy claro, porque nosotros estamos deseosos de que vuelva. Entonces, bueno, es un deseo. Con lo cual, que espero que para octubre ya esté Turquía y esté todo abierto. Oporto Mayorista, al contrario, siempre es bueno aprender más de los programas ibéricos. Muchas gracias, chicos. La movilidad en Grand Class es propio. Priscila, sí, Priscila, al igual que en nuestros circuitos, el autobús es nuestro con nuestros guías, es todo, toda la operación es propia nuestra. Fabiola, no me aburres, son hermosos esos circuitos. Hay vídeos de los circuitos en la página web. No tenemos vídeos en la página web. Lo que sí tenemos es, yo creo que en nuestro Facebook sí hay fotos y vídeos de muchos de los circuitos, con lo cual que sí les recomiendo entrar en la web y poder visitarlos. Respondiendo a Wilson, vale, perfecto. Cesarina, ¿hay tarifas especiales para agentes de viajes? Sí. El concepto de Más Europa desde un inicio, esto es algo que siempre que lo digo nunca gusta, pero nosotros lo que tenemos es que decimos las cosas gusten o no, porque eso no nos evita muchísimos problemas. Es que los Farm Trip en Más Europa no iban a tener cabida. ¿Y por qué? Hay una razón, no es que no queramos regalar.
un circuito, sino que hay una gran razón. Y es que un farm trip en realidad no es un viaje. No es un viaje como el que van a vivir sus pasajeros. Es un viaje distinto, exclusivo para agentes de viajes, en el cual todos los hoteleros y todo el mundo les va a tratar muchísimo mejor para que elijan sus hoteles. No van a vivir lo que realmente van a vivir sus pasajeros. Con lo cual, que nosotros lo que hacemos es proponer una tarifa lineal para agentes de viajes, y es que sobre precio de folleto tienen un 50% de descuento para la gente de viajes y para su acompañante. Con lo cual que más o menos lo que viene a ser es un 2x1 para todos los agentes de viajes que deseen hacer el circuito con más Europa. ¿Es un regalo? No, en realidad no es un regalo. En realidad es una necesidad imperiosa que tenemos de que cada vez más gente conozca nuestros circuitos y sepan de lo que tanto de lo que tanto hablamos y tanto presumimos, que es ese servicio que no lo está dando ningún otro operador. Y no hay mejor manera que venir a conocernos y vivir el día a día en un autobús. Y de esa manera también podrán vender el producto a sus pasajeros de una manera muchísimo más amplia y con más credibilidad. Con lo cual que ahí lo dejo y bueno, todos los agentes de viajes obviamente estaremos encantados de tenerles con nosotros. Catalina, espero sí tener mi nueva reserva Europa Fantasía para 24 de septiembre. Seguro que sí, Catalina. Yo espero que ya el 24 de septiembre estemos todos de vuelta. Silvia, todas las salidas y todos los circuitos usan estos buses. Este bus que estoy mostrando, no. Este bus de 31 butacas en un espacio tan grande como son los de 54 es para nuestro circuito Grand Class. Los demás autobuses que utilizamos son autobuses nuevos, todos tienen, bueno, de hecho este año nos están llegando, me corregirán, pero entre 8 y 10 autobuses nuevos, totalmente nuevos para nosotros, y toda nuestra flota de autobuses tiene entre 0 y 1 o 2 años, con lo cual que ahí sí tenemos también un pequeño diferencial con respecto a los demás. Pero no, los demás autobuses o son de 54 o son de 63 o de 67 plazas. Lo que sí siempre tienen que tener en cuenta una cosa es que Más Europa no llena sus autobuses hasta la última butaca. Siempre dejamos 4 plazas libres por si hay algún tipo de problema, viajan niños, etcétera, que no vayan incómodos. Garín Mayorista, cierto que hay que conocer las posibilidades del cliente y darle un producto que sea de su agrado. Así lo tendremos siempre de cliente. Así es. Y además, cuanto mejor se le comunique a un pasajero lo que va a vivir, menos sorpresa se va a encontrar. Con lo cual que si todo lo que le habéis dicho sobre el itinerario es cierto y viene a Europa y se encuentra con un trato personal excelente, ese pasajero va a volver encantado. Y nosotros es lo que necesitamos, porque un pasajero que vuelva encantado lo va a vociferar como mi hijo. Por todos los sitios y lo va a decir a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, con lo cual que en eso, para eso trabajamos constantemente. Karina, invitaré a agencias de USA, ya te contactaré para organizar un webinario privado. Perfecto, Karina, encantado, ya lo sabes. Andreina, ¿podemos reprogramar nuestros pasajeros para el próximo año? Tengo clientes viajando a Turquía en mayo. Por supuesto, Andreina. Comunícanoslo cuanto antes a nuestro equipo de booking y obviamente lo reprogramamos sin ningún tipo de problema. ¿Qué más tenemos por aquí? Gustavo, abrazo y muchas gracias por el tiempo de ustedes. Gracias a ti, Gustavo, un placer haberte tenido con nosotros. Federico, hola Carlos, siendo que has dado el contacto de Tatiana Wilson, significa que avalan y le venden a freelance sin hacer participar a los operadores mayoristas. Federico, no. A mí, Wilson me ha pedido un contacto, yo se lo he dado. Tatiana es nuestra persona de Más Europa en Aviatur, que Aviatur es la única que comercializa nuestro producto, y Aviatur es la que puede decidir a quién le da ese producto o no. Yo lo único que he hecho ha sido bueno, ponerles en contacto porque es mi compañera Tatiana la que a través de Aviatur se pone en contacto con ellos y ven si pueden llegar a un acuerdo o no.
Fabiola, ¿cómo solicitamos la tarifa de agente de viajes? Pues a través de, si son mayoristas, nos la solicitan directamente y si son minoristas, a través de su mayorista de confianza. Cesarina, gracias por tu respuesta, muy útil la reunión, para mí primera vez, excelente y muy clara, hasta pronto. Gracias, Cesarina, vamos a hacerla todas las semanas, con lo cual que espero que nos veamos constantemente. Betsy, gracias. El Betsy de la. Ah, hola Betsy, ¿qué tal? Sí, ya, me contactaste por comercial, te respondí. Nada, es un placer que hayas seguido mis indicaciones y estés aquí. Así que nada, cualquier cosa ya sabes dónde me puedes encontrar. Bueno, Diego responde también a Federico. Mónica Sierra, excelente webinar, contactar a comercial. Perfecto, Mónica, un placer. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? María Georgina, muchas gracias, Carlos, súper claro y útil. Muchas gracias, María Georgina, es un placer, como siempre. Wilson, ¿a qué países europeos se pueden ofrecer los tours? Que no haya restricción por la cuarentena. En este momento nosotros no estamos operando en ningún país, porque ahora mismo estamos todos con gran problema, así que yo creo que déjenlo para más adelante. Carlos, en este producto, ¿cuántos menores aceptan? En el producto Grand Class, María Elena, menores de 12 años no pueden participar. Solo es para mayores de 12 años. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, pues yo creo que hasta aquí.